una relación que realmente nos ayudó mucho a nosotros. 香港还是那么的先进，人们还是那么的勤劳。 Estamos juntos todo el tiempo, caminando juntos, avanzando juntos, todos estamos felices. Nos esforzamos para un futuro mejor. 中国好，香港好，大家好，加油！ Mario Vélez y Ricardo Fong Fung no se conocen, aunque comparten una cosa que les unirá de por vida: Hong Kong. Mario, un mexicano de Monterrey que vivió muchos años en los Estados Unidos, tuvo a sus dos hijas, Renata y Natalia, en Hong Kong, donde reside desde 2017. Mientras que Ricardo, desde muy pequeño, su familia se trasladó a Hong Kong y posteriormente emigró a Venezuela, donde aprendió el español y donde nacieron sus hijos gemelos, Anthony y Andrés, antes de decidir regresar a Hong Kong. Ambos expresaron a CGTN sus sentimientos sobre el 25º aniversario del regreso de Hong Kong a China, algo que consideran que ha sido positivo para ambos lados. Lo veo algo muy bueno, lo veo como próspero para Hong Kong. Prácticamente es una fuente de poder para China, es algo que se complementa mucho. Para mí, para mi concepto, es algo muy bueno porque China es una gran potencia. Todo el mundo lo sabe y ha hecho cosas muy buenas para la economía de Hong Kong. Muy respetuosos, como te digo, muy educados aquí en Hong Kong y están muy acostumbrados a vivir en espacios muy pequeños, muy reducidos. Nosotros siendo de Texas, todo es grande, todos carros grandes, casas grandes, hasta uno es grande comparado con ellos. Entonces, la adaptación es al principio el choque cultural. Difícil, pero una vez que lo superas, estarás bien, porque aquí, como te digo, la gente es muy acogedora dentro de su sistema. El mexicano explica que quiere mantener esta conexión con Hong Kong el resto de su vida para poder hablarles a sus hijas en el futuro del lugar en el que nacieron. Hong Kong toma un lugar muy importante en nuestro corazón, ¿verdad? Porque la mitad de la familia ha nacido en Hong Kong, literalmente. Entonces, espero y no cambien mucho las cosas, porque me gustaría mantener esa conexión con Hong Kong constantemente para enseñarle a mis hijas que aquí naciste, aquí creciste hasta cierta edad, ya cuando nos toque regresarnos a poder mantener esa conexión con Hong Kong siempre y decirle a ellas, mira, o venirles a enseñar aquí fue en el hospital donde naciste y aquí fue la primera escuela que fuiste y todo eso, que es muy fácil cuando uno se queda en su propia ciudad, pues todo está cerca si lo ves constantemente, pero una vez te dividen 8,000 millas, es un poco más complicado. Y aquí en Hong Kong, China, todo el mundo está muy feliz. Aquí hoy en día, Hong Kong, China, está excelente. Nuestra comunidad está muy agradecida con el presidente Xi Jinping. ¡Viva China! ¡Viva Hong Kong! ¡Juntos para siempre! Además de la educación y el respeto de las personas, Mario Vélez se declaró un fan de la comida china y tiene claro qué aprendió de por vida en la ciudad. La comida aquí es fantástica. Sé que en nuestros países le llamamos comida china a todo, pero la verdad, dentro de China es muy distinta la comida. Eso es lo que me llevaría, aparte de que Hong Kong me ha enseñado a vivir opuesto a Texas, como te digo, ser algo minimalista, algo más entendido de qué se usa, qué no se usa y qué se tiene que echar. Mario Vélez admite que todavía no domina bien el chino, a diferencia de Ricardo Fong Fung, quien deja su mensaje para este aniversario. 中国好，香港好，大家好，加油！